Hola amigo, ¿cómo te estás preparando en estos días ya que se acerca la Semana Mayor de la Iglesia? Sobre todo en este tiempo de Cuaresma tan importante de reflexión y donde hemos sido nosotros movidos. Me acuerdo cuando iba a empezar la Semana Mayor, lo que tuvimos nosotros con el incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia, en París. Y vemos cómo el demonio no le gusta que nosotros tengamos ningún tipo de celebración, porque él no acepta quién es el Mesías. Y lo vamos a ver en este Evangelio de hoy tomado de San Juan 7, 40, 53, y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra de Dios. Interesante. Su propia casa. Me interesa la última parte, mis queridos hermanos, porque a veces estamos enfrascados en nuestras propias teorías, en nuestras propias creencias. No queremos salir de nuestras propias tradiciones, aceptar la opinión de los otros. No. Por eso vemos aquí que sigue la discusión en aquel tiempo de saber quién era el verdadero profeta y de dónde había salido el verdadero Mesías y de dónde tenía que venir el Mesías. Lo que dije el día anterior, sí, lo esperábamos que llegara en una nave espacial rodeado de millones de ángeles y de una forma estruendosa y espectacular. No, así no son las cosas de Dios. Dios nos sorprende a nosotros, vuelvo y repito, en las cosas más sencillas. Claro que lo más sencillo, ahí nos va a sorprender el Señor. Y utiliza a la gente que nosotros menos creemos, ¿sí? Que menos tú crees, claro. De una forma interesante, y lo vamos a ver nosotros en todo el periodo de las Sagradas Escrituras. Todos los profetas, a todas las personas escogidas en aquel entonces, no eran personas espectaculares ni de gran linaje, eran personas común y corriente. A quien escogía Dios eran personas de mucha fe. Personas que eran obedientes, personas que se sometían al poder verdaderamente del cielo, no a los arrogantes jamás, ni a los reyes de los filisteos y de toda esta gente, no, la gente más sencilla. Por eso Nicodemo, recordemos hermano, juega un papel muy importante. Recordemos que Nicodemo no se dejaba ver mucho de la gente y Nicodemo iba de noche a visitar al Señor. Pero Nicodemo ya había entendido que él sí era el verdadero Mesías. Y no importa de dónde viniera, no, Dios escogió a un pueblo, recordémoslo, y es de una forma muy interesante. Por eso a Nicodemo lo cuestionan, le dicen, ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue por su propia casa, se encerró y tenemos que abrir puertas, ventanas, salir de esa casa para descubrir la casa espiritual, que es la que nos llama Jesús, la casa de la sabiduría, la casa donde mora el Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga a ustedes, queridos hermanos. Recuerda, este es su púlpito digital, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y recuerda, en este tiempo que nos piden lavarnos las manos, no solamente lavar las manos, sino también que nuestras manos sean llenas de oración. Así que alza la mano, sube la mano, arriba las manos, que vienen las bendiciones. Y recuerda, gracias por ser parte de esta familia, de tu púlpito digital de mega, giga bendiciones. ¡Ánimo!